Antes de ver este video tienes que ver la parte 1, parte 2 y parte 3 de esta historia, dándole clic en las imágenes que ves en pantalla. O en la descripción del video les dejaré todos los enlaces. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. El brazalete que había descubierto Jonathan Reed aseguraba que servía para teletransportarse. Extrañamente y con total desconocimiento, Jonathan incluso narró cómo era el tipo de funcionamiento. The Link artifact is a bracelet type device that we have determined to be some type of communication and teleportation device. It is a metal bracelet that fits relatively around the arm or wrist, and by pushing its surface it actually closes like a C tightly around the wrist, molding and modifying its shape to fit the person or the alien wearing it. Its surface is designed and constructed of many, many layers of material, some known by human and some unknown. These materials are in some form as thin as 2 microns. This is extremely thin. A human hair is 10 microns thick. These are many, many, many layers designed to create a sandwich that is only 3/16 of an inch in total. But the surface of this artifact is molded, not a flat surface, but almost a sculpture in essence. A beautiful design, a beautiful piece of technology. When worn, we've found that it, when activated, actually creates a communication between the person or being wearing it and the extraterrestrials who own this and control this, the ones that I call Freddy's superiors. This truly is a unique structure. Its surface on the top has 3 definite symbols. These symbols are raised, in essence, to create almost a button-like effect, somehow creating a communication with the owners, the extraterrestrials. And somehow they, in this moment, determine whether you are to be activated and transported. This is a 2-phase process, not just the person or the being wearing it, but you are actually asking permission for them to make this activation. I believe that this is truly one of the most unique finds of all extraterrestrial artifacts in the world. It is also one of the only ones that is in working condition. Jonathan, después de algún tiempo en el que se ocultó, salió a la luz para contar su increíble historia en los medios de comunicación. Así que recorrió los Estados Unidos presentando sus evidencias en conferencias y congresos de ufología. Films of an extraterrestrial and its craft, taken with a video and 35mm camera as well. The films and the story that go with them are like no other anyone has seen or heard to date. Dr. Jonathan Reed. Pero fue hasta su presentación en México en el programa de entretenimiento con mayor audiencia de aquel entonces. Fue un 21 de julio del año 2001, cuando la historia de Jonathan Reed se conoció en Latinoamérica. ¿Qué es lo que dejó este ser? ¿O de qué se apoderó en algún descuido el Dr. Reed? Algo que le pertenecía a este ser llamado Freddy, según nos relata en su experiencia el Dr. Jonathan Reed, y hay muchas llamadas. Hay llamadas de puede ponerse el brazalete, de Yanira de Guadalajara, Ana Patricia de Catepec. ¿Dónde? De la voz de uno de los hombres que llevó Jonathan Reed a aquel programa, escuchamos la historia de su experiencia con el brazalete. Dan, antes de ver el aparato, ¿nos puedes explicar cuál fue la experiencia que tuviste cuando el Dr. Reed se puso este brazalete? Yes. Sí. One night, Dr. Reed called me and asked me habló el Dr. Reed y me pidió que si nos pudiéramos reunir
Y yo estaba lejos 12 horas, entonces le dije que sí. Nos reunimos en un hotel y estaban dos caballeros más y él trajo el brazalete. Nos sentamos en una mesa, le pasaron el brazalete al Dr. Reed y le dijeron que si quería hacerlo, si estaba seguro, y él dijo que sí. Y entonces el Dr. Reed nos dijo, está bien, pero nadie puede salir de este cuarto ni pararse de la mesa mientras yo me ponga el brazalete. Uno de los caballeros le pasó el brazalete al Dr. Reed, me vio a mí, yo lo volví a ver, y él se puso el brazalete en la muñeca y empezó a sentir dolor y yo vi que él empezó a vibrar. Y después desapareció así, de la nada. Él estaba sentado junto a mí, así como tú estás. Y desapareció. Yo estaba asombrado, los cuatro estábamos asombrados de lo que estaba pasando. Yo pasé la mano sobre la silla sobre la cual él estaba sentado y no estaba. El cuarto se empezó a sentir muy frío y él se fue como 10 segundos, pero parecía una eternidad para nosotros. Después regresó al cuarto, sentado al lado de mí, y empezó a ver una de las esquinas del cuarto. Yo volteé a ver hacia donde él estaba dirigiendo la mirada, y había un rayo de luz intenso, increíble. Era una figura dorada, no se podían ver figuras faciales, ni piernas, ni manos, pero era un ser de luz dorada que estaba parado en una de las esquinas del cuarto. Yo me quedé mudo. Una de las personas que estaba del otro lado de la mesa empezó a llorar y yo vi que este ser de luz y el Dr. Reed se estaban comunicando. Estaban haciendo comunicación telepática y todos nos sentíamos muy bien en el cuarto. Era un sentimiento muy fuerte. Este fue un sentimiento que jamás voy a olvidar y ese sentimiento cambió mi vida para siempre. Sí, esta es la verdad. Esto es lo que pasó. Después de cerca de una hora de programa, Jonathan y su equipo por fin mostrarían por primera vez el brazalete en México, en medio de una seguridad de más de 20 elementos que resguardaban el maletín. Esto sin duda validaba la seriedad de la pieza. Esto pues pertenece a la humanidad. Vamos a voltearlo. No quisiera ni tocarlo. Tócalo, sácalo. Como pueden ver, retiramos el portafolio. Como pueden ver, está en un contenedor especial. Este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto. Este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete, porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente. Me imagino que tiene una alarma. Sí. Sí, la tiene. Este tiene un control especial que si, por ejemplo, alguien trata de abrirlo, va a sonar la alarma. O, por ejemplo, si se rompe el contenedor, también se va a activar la alarma. Este estuche fue hecho especialmente para esto. Tiene nitrógeno adentro. Sí. Doctor, cuando usted golpea a este ser, a Freddy, en ese contacto, en esa pelea que usted dio con su perra, nos cuenta en su relato que cayó. Aquella noche la audiencia estaba deseosa de ver en acción aquel brazalete, sin embargo, no hubo ninguna demostración. Pero Jonathan prometió dar una muestra en un futuro y en un programa en vivo. Agradecemos su visita, doctor Jonathan. Sabemos que su vida ha corrido peligro, según nos cuenta en su relato, y esperemos que pueda llegar al fondo. ¿Podría decir algo para terminar? A mí me gustaría decirle a todos los mexicanos que Dios los bendiga por ayudarme y por darme la oportunidad de compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dan, thank you very much. Gracias, Dan. Muchas gracias, Dan. Thank you, Robert. Thank you, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Doctor, vamos a un corte y regresamos con... Esto fue la experiencia de Jonathan Pérez.
Después de esta presentación no se supo más sobre el caso, al menos en México, hasta que Reed, presionado por todos aquellos que conocían su historia y que le pedían que se pusiera el brazalete, realizó una supuesta prueba en un supuesto programa en vivo, donde en realidad se veía que todo era un burdo y risible montaje. In public, on live television, in your live program today, and hopefully we can see if it will in fact function, because sometimes it doesn't. Sometimes it's a matter of them not allowing it to happen. It's a two-phase operation. It's not just up to me. It's up to them. They are the owners. They are the ones that decide. Superiors. I believe it fits on your arm, the wearer's arm, like this. If you push down, the needles penetrate your skin, tissue, and into the nerves of your arm. There is some pain to it, but it quickly goes away. It becomes kind of a cold, almost a frozen type feeling. Very quickly, that pain subsides. But if it functions, which sometimes it doesn't, it starts a throbbing inside your chest, literally a pulsation inside your chest that starts from the center and emanates to your extremities and becomes harder and harder. And then when that happens, then it starts to be activated by, there, now I can feel it. I can feel it in my chest. It's painful, but if I hold my chest, it has a tendency to be less painful. And then they make the decision whether... El video de la teletransportación ha sido una de las evidencias más ridículas de la historia. Un relato que había sido espectacular, lleno de elementos y evidencias nunca antes vistas, se moría como si hubiera sido un pésimo chiste. De aquí en adelante, todo el mundo le daría la vuelta a esta página. En el siguiente video conoceremos la caída de este gran caso y todo lo que no salió a la luz, ya que las investigaciones siguieron y se descubrió información que literalmente ponían a Reed en la luna. Mi nombre es Oxlack Castro, compartan este video y síganme en mis redes sociales, así como en mi programa en vivo por YouNow. Muchas gracias, hermanos, recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Hasta la próxima.